en ese compartimento donde estás con una serie de personas que son tus padres o son tus hermanos. Van retocando los orificios naturales en la cabeza del cadáver para que él vaya despertando. Entre ellos existía incompatibilidad. Creer o no en que los animales tienen alma y para ellos existe un... Una reunión muy importante donde se reunió gente de cada lugar. Existe un desfase inmenso entre el homo y la dimensión del otro lado. Pero ¿qué pasa? Que tú ya, una vez que mueres, adquieres una técnica. Una sola persona y cambiar todo. Y luego sí. Pues esto es como enterrar a la vida de la vida. Y todos aquellos que tienen algo que resulta interesante demostrar. Tenemos que ir asociacionalmente a especie de aquí directo. Es decir, como creyente, tengo el derecho a creer lo que quiera y tengo que ser respetado. ¿Cómo yo llego a Robert? ¿No? Yo, si me montara en el DeLorean hace 3 o 4 años y me veo... Y en los rituales, os podéis imaginar que los medios son lo más diverso, que eran romerías. Una de las cuestiones fundamentales es el amor. No pasó nada raro. Estaba muy bueno que se haga hacer individuales en la cabeza, no pasó nada raro. Con lo cual... ¿Qué está pasando? No. O sea, sí, no, pero el tema sí me gusta. ¿Qué está ocurriendo? La verdad, somos un equipo de trabajo y a veces lo logramos. Hoy lo que pretendo es dar entusiasmo, alegría a aquellas personas que han perdido su vida. La vais a tener la oportunidad de asistir para lo que... Se van a cumplir 100 años de la primera aparición o de la primera visión de algo. Cosas. Ha sido de portero de guerra. Por enseñar un tiempo en que los hombres la superioridad. Actores que han especulado el tema. Pero realmente la de... Del enigma global del apocalipsis es que... Algunos museos. Y el año pasado cuando estuve aquí... Soy curanderismo de Serra Sur de Jaén. ¿Por qué la Serra Sur de Jaén? Bueno, al menos analizando todo lo que se producía, era la única manera. Tú pasas y te empuja y empiezas a salir hacia afuera. Hay una especie de túnel. Empezó a hablar conmigo en francés. Y luego cuando me dijeron que era español, empezó a hablar conmigo. Aleatoriamente 3 o 4. Y esto, bueno, pues es una vivencia que pasa. Chejo, es el monasterio de Santa María de Ripoll, está en la localidad de Ripoll, en la provincia de... La ciencia, en el mundo de la ciencia, que por eso me he decantado yo por este tema. Hay un hashtag que es más coincidencias imposibles, almohadilla, más coincidencias imposibles. El tema, desde luego, como decía Gloria, es sugerente, yo creo que lo es. Es un tema que... Vamos a hablar un poco de cómo conocer y disfrutar al cielo. Pero que a mí particularmente me gusta mucho porque es parte de mi vida y creo que es parte de la vida de muchos de los otros. Pero a mí esto se me queda realmente corto. Y luego... Cuando nos matriculamos de las 3 nos decía el profesor que habíamos hecho muy buena lección y eso es lo que... Lo primero, la llegada a Islandia, desde Irlanda. Las que se están descubriendo en los últimos años y que chocan con la que... Es posible y cada día se está pillando más. Es posible que al final de... Yo os aconsejaría que compréis en todas las librerías de Madrid. De mayor se canta mucho con las tradiciones. Hola, buenas queridos, aquí estamos, es el monasterio del Escorial. Viniendo la voluntad de su padre, que era antiguo militar, se instaló en Montag Street, que es una calle que está detrás del Museo Británico. Un camino que hemos conocido. Y luego un poquito más adelante nos encontramos con un monolito. Y es ahí donde nos surge la idea de escribir este libro. La Inquisición en Jaén se va a fraguar a partir de 1483. Recordemos que ya los reyes católicos, que todo el mundo ha oído hablar hasta la extenuación. Espero que resulte interesante lo que les voy a contar a continuación. Bueno, importante que debe ser conocido, estudiado
y aplicado los casos donde... Realmente hay motivos, hay base suficiente para apoyar cualquiera de las dos hipótesis. O poco sensible que seas, que eso es fundamental, es entrar a los sitios con la mente abierta, con los... en el que prevalecen los debates, en los que hay constantes referencias de corrección. Y en principio sirve para enganchar la pierna o el brazo de un jinete. Son viajeros, son escritores, son gente que posee un cierto misterio, han cansado. Pero este libro ya está agotado, tiene otras ediciones, ya está agotado, ya no se puede conseguir en ningún sitio. Ahora no. Y se les había rechazado el pueblo, entonces este hombre tratando de tener un cierto rechazo a su. La gente lo que hace es como, para mí, como que hace lo que ejerce en el tiempo, yo no tengo esa línea, yo la busco. Del absurdo, un viaje en busca de respuestas. Es uno de los primeros libros de una colección. Y pasado un cierto tiempo, pues bueno, se da por base que eso es real y continuamente vas a tener señales que... Alguien que se dedica un poco a la arqueología romana, urbana, sobre todo. Un poquito. Un poquito. También hacemos honor a la de este siglo. Y a raíz un poco... Sabían proporcionado a la humanidad, digamos, cuando la humanidad está preparada. La periodista de la América, que nos preparamos. Hay que hablar de eso, tipo, la práctica, una vez que nos hemos encargado de los grupos. Y bueno, pues de esa forma, un poco para dejar también. Y no sabes si mañana, si o dentro de unos minutos, el antropofagia o canibalismo humano ha sido y, dándole vueltas, elegí a uno que se llamaba aquel que es uno que tengo que admirar, que se llama Felipe Gala, que ha hecho una cosa muy difícil. Estos son tan desconocidos que yo creo que es el momento de dar, es una oportunidad de darles. Quizá porque, aunque hemos dicho y es verdad, por lo tanto, cuando llega a la costa, mira alrededor. Y el punto más alto. Otros niños, pues yo que sé, como yo, deben llevar a las Incanales, a las Morales, los hermanos Jorge en Tarragona. Bueno, pues. Estuvimos ahí grabando y.